que decía, buenas tardes, gracias a los que quedáis en la sala, porque la verdad es que ahora mismo hay más de 20 actividades simultáneas y realmente, bueno, pues nos podemos dar con un canto en los dientes de tener el auditorio que tenemos. Así que nada, gracias por haber resistido. Y bueno, nuestra mesa es la última mesa del track de emergencias de esta mañana, aunque mañana seguimos con el track en otra sala, pero seguimos. Y esta mesa va a versar sobre centros coordinadores de urgencia y emergencia, actualidad y líneas estratégicas de mejora. Bueno, me acompañan en la mesa Félix Marrodán Oribe. Él trabaja en el Centro Coordinador de Urgencias del SEN de Cataluña y es una persona con muchos años de experiencia, lleva muchísimos años dedicado a esto y seguro que nos va a ilustrar mucho y bien. A mi derecha tengo a Ricardo Delgado Sánchez, es enfermero, coordinador del SESCAN y él es coordinador de la Secretaría de Emergencias, que compartimos, para lo bueno y para lo malo. A mi derecha, más inmediata, tengo a Carmelo Duarte. Carmelo Duarte Merelo, él es médico de emergencias del SUC, del Servicio de Urgencias Canario, y es colaborador de la Secretaría de Emergencias. Y bueno, el planteamiento de esta mesa va a ser muy diferente al resto de las mesas que hemos tenido durante la mañana, porque no vamos a hacer ponencias y tal, sino que simplemente va a ser una mesa de debate donde, bueno, se van a exponer diferentes temas y aspectos de la coordinación para que el público y los integrantes de la mesa, pues bueno, puedan dar sus opiniones y os invito a que participéis e intervengáis porque precisamente esta mesa es para eso, o sea, no hablar nosotros, sino que igual que podemos intervenir nosotros, podéis intervenir vosotros como si fuerais miembros de esta mesa. Bueno, quería comentar que, y voy a ser breve, que en España se atienden alrededor de 60 millones de pacientes en los servicios de urgencias y emergencias. 60 millones se dice pronto. Bueno, ni qué decir tiene que no tenemos ni idea de la cantidad de llamadas que se atienden en los servicios de coordinación en todo el Estado español. Probablemente haya datos de las diferentes autonomías, pero podemos estar hablando de cientos y cientos de millones de llamadas, lo cual es algo pues para tenerlo en cuenta. Y la gestión de un centro coordinador pues es algo fundamental. Es algo fundamental y lógicamente debe optimizarse. Porque eso, sin lugar a duda, repercutirá en una mejora del sistema sanitario, es algo obvio, ¿no? Por eso, bueno, animamos desde aquí a nuestros gestores a que miren un poco lo que hay en el Centro Coordinador de Urgencias, ¿no? No sé si sabéis que en nuestro país ninguna especialidad médica ni de enfermería contempla la formación en el manejo del Centro Coordinador de Urgencias, ninguna especialidad médica ni de enfermería. El único plan formativo que contempla algo sobre coordinación es el título de los técnicos en emergencias, curiosamente, porque es algo bueno que como se ha desarrollado en los últimos años, pues lógicamente ha asumido esta formación. Pero no aparece ninguna especialidad médica ni de enfermería, lo cual, bueno, pues es muy triste y es un motivo más para animar a la creación de la especialidad de medicina y enfermería de urgencia y emergencia. Y bueno, yo ya voy a acabar, que ya bastante he hablado, ya os toca a vosotros. Bueno, y yo voy a empezar el debate lanzando pues algo que todavía sigue siendo una asignatura pendiente. La mayoría de los centros coordinadores de urgencias, en la mayoría, está integrado el personal de enfermería. Sin embargo, todavía hay algunos centros coordinadores donde no existe la figura del enfermero. Y además es algo pues, que llama la atención, como incluso en algunos centros coordinadores donde existía la figura de enfermería, pues no sabemos por qué ha dejado de existir. ¿Quieres empezar tú, Carmelo? Comentando
Nosotros hemos pasado por una fase bifásica, llamémoslo así. Empezamos con enfermeros coordinadores, hemos tenido una etapa en la que dejamos de tener enfermeros coordinadores por problemas laborales y presupuestarios, dicho en plata, y hace poco hemos vuelto a recuperar los enfermeros coordinadores en la sala de coordinación. Ya vamos camino de tener 10 enfermeros, 5 en cada provincia, y estamos recuperando esa figura que se ha demostrado a lo largo de todo este tiempo que tiene un gran valor, que aporta elementos de mejora en los centros coordinadores y que supone una gran ayuda tanto para el ciudadano que llama y que puede recibir una teleasistencia como para los recursos que necesitan en algunos determinados momentos teleasistencia también, pues la figura del enfermero coordinador. Nosotros, ya digo, lo hemos recuperado hace poco, en el contexto de la recuperación económica también. Estos vaivenes dependen mucho del tema político y del tema económico y, como digo, afortunadamente estamos en fase de recuperación. Muy bien, Carmelo. Yo, la verdad, veo como en nuestro país, en nuestra sociedad y en el mundo sanitario, como que hay miedo, ¿no?, a cambiar y a asumir y a integrar ciertas cosas. Porque, por ejemplo, en Andalucía se lleva con la figura del enfermero en coordinación en el centro coordinador de Sevilla solo, porque en Andalucía sabéis que el 061, bueno, allí está el 061 y el 112 por otro lado, ¿no? Tenemos 8 centros coordinadores, uno en cada capital, y solo existe el enfermero coordinador en Sevilla. Puede llevar el enfermero coordinador en Sevilla pues entre 6 y 8 años funcionando. Yo creo que ha demostrado pues que, bueno, que tiene su papel, lógicamente, y que es una figura importante dentro del centro coordinador, con las funciones que tiene. Y sin embargo, no se ha incorporado en ninguno de los restantes 7 centros coordinadores. Y la verdad, yo no sabría explicar por qué, ¿no? O sea, es como un miedo. No lo sé. ¿Tú tienes algo que decir, Ricardo? Bueno, la verdad que la incorporación de los enfermeros a los centros coordinadores ha sido de forma gradual en los últimos años. Yo creo que más que miedo es el desconocimiento de nuestros gestores. Y al final los gestores son los que están en contacto con los políticos, que son los que toman las decisiones. Yo no conozco todavía ningún centro coordinador que por implementar la figura del enfermero disminuya las figuras de los médicos. Es más, yo creo que en los últimos 10-15 años es verdad que los enfermeros han demostrado que son capaces de estar dentro de los centros coordinadores y resolver todas las demandas que entran, trabajando en conjunto con médicos, con técnicos, con locutores. Pero yo creo que hay mucho miedo, y mucho miedo por parte de vuestro colectivo, que es el de los médicos. Pero es verdad que no hay mucha estadística en cuanto a los centros coordinadores. Yo defiendo que es el cerebro del sistema, pero es verdad que no se da difusión, no se publican los datos de los servicios. Es algo, parece que a los servicios les da miedo publicar sus datos. Ya no solo las activaciones de los recursos, que es lo que la población ve al final, las ambulancias en la calle, pero la población no sabe que esos recursos se mueven desde un lugar, y ese lugar es el centro coordinador. Entonces, aprovechamos el tirón que hubo hace unos años de la gripe famosa esta, que parecía que se iba a desaturar y parecía que se iba a colapsar el 112. Gracias a eso, hay que decirlo, muchos centros coordinadores optaron por introducir la enfermería. Y antes ha dicho Fernando que faltan algunos centros, faltan poquitos centros. Esos centros que faltan probablemente sea por la poca actividad en comparación con otros servicios, ¿vale? No es lo mismo un centro coordinador que coordine la provincia de Navarra o La Rioja a un centro coordinador, pues, como el del compañero Félix aquí en Cataluña, o un SUMA. Es decir, la actividad probablemente sea el que no le necesiten incorporar esa figura más, ¿vale? En cuanto a Andalucía, pues hemos estado hablando en varias ocasiones y en varios foros el por qué solo existe esa figura en Sevilla. Yo creo que se introdujo por temas políticos de aquel año, pero tampoco creo que a las puertas no se abren solas, hay que llamarlas. Y hay que llamarlas y hay que demostrar que estamos ahí. Y al igual que los técnicos vienen detrás, como yo digo, montados en un jeep sin frenos, pues la enfermería, como no
potenciemos y no luchemos por estar en los centros coordinadores, al final nos veremos con un problema. Y el problema que hay a nivel asistencial de falta de recursos, el centro coordinador parece que somos la oveja negra del sistema. Nadie quiere ir al centro coordinador. Actualmente todos los alumnos, tanto de medicina como de enfermería, que van a hacer prácticas, las únicas prácticas que les interesan son la de los helicópteros y la de las ambulancias. Y yo siempre le digo lo mismo. Digo, mañana que vas a la UBI de Toledo, saldrás, para generar un poquito de impacto, digo, saldrás cuando yo te diga. Y ahí es cuando ellos cambian el chip, ¿no? Y ven la importancia del centro. Porque el centro no es apretar un botón. Al final es un trabajo en equipo, entre todos los perfiles que estamos ahí dentro. Y ya te digo, yo creo que el problema de estos dos, tres centros que faltan es porque el volumen de demanda que tienen no les genera ese problema. Feli. Cuando vi la pregunta que hiciste en el papel, la verdad es que para nosotros el Centro Coordinador de Cataluña no tiene mucho sentido. De siempre, hace muchísimos años, que la enfermería es un puntal y cada vez más de nuestra central, a nivel de dirección, a nivel de coordinación y últimamente a nivel de consultoría. O sea, la enfermería en nuestra central es uno de los pilares. Últimamente más, como comentaba, en consultoría, porque por el tema de la carencia de médicos que quieren venir a hacer consultoría, pues la enfermería ha cogido un rol que al principio es verdad que costó un poquito, pero que ahora es un rol fundamental en la consultoría de la central. O sea, que en ese aspecto, repito, que la enfermería para nosotros es muy, muy importante y en los próximos años seguro que va más. También lo que decía Ricardo, lo que decía Ricardo, que es verdad que por parte, a nivel de consultoría, sobre todo por parte del estamento médico, hay una cierta resistencia, una cierta desconfianza a la intervención del personal de enfermería. Pero yo creo que es una de esas cosas que a medida que se va a ir trabajando, la reticencia va a ir desapareciendo. Y desde luego, el futuro, vamos, el personal de enfermería, por lo menos en nuestra central, lo tiene garantizado y ampliamente garantizado. Yo voy a polemizar con Ricardo para darle un poco de vida a esto, si no, no tiene gracia. Estoy de acuerdo en que hay cierta reticencia por parte del estamento médico hacia el estamento de enfermería, pero esa reticencia es a nivel personal. El médico que está en la sala no decide si se contratan enfermeros o no. Puede a nivel personal pues tener un poco de reticencia a la hora de empezar a trabajar con el enfermero. El que decide si entran enfermeros a trabajar o no en la sala son los gestores. Y los gestores van a decidir si entran enfermeros o no, dependiendo de si hay falta de médicos porque no encuentran médicos y entonces es una forma de rellenar huecos, o dependiendo de si les sale más barato contratar enfermeros que contratar médicos. A ver, y eso es lo que está pasando en este momento. Sí, pero el debate de introducir a enfermeros porque para las arcas es más económico, al final es la pizcadilla que se muerde la cola. Yo recuerdo hace unos años que fui invitado a Baleares, que no existía la figura del enfermero. Fui invitado allí para explicarles lo que hacía la enfermería en el resto de España. Y al contarle todo lo que hace la enfermería en el centro coordinador, pues más que poco que tuve que salir escoltado por los de allí, por los médicos de allí de la sala. ¿Vale? Al poco tiempo incluyeron la figura del enfermero y ahora el médico de allí, el enfermero es su pilar principal. Es verdad que el debate de somos más eficaces o somos más baratos. Al final, al paciente eso no le interesa, al gestor sí. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. Al final es un trabajo en equipo. Como decía Félix, tienen un centro coordinador donde la enfermería es un pilar, pues prácticamente el más importante del día a día, por muchos motivos. Ya no solo por el volumen de llamadas, sino que por los programas que tienen integrado en Cataluña dentro del centro coordinador. Porque yo siempre digo lo mismo, un dolor torácico en Murcia se gestiona de manera distinta que en Asturias. Y no me preguntéis por qué, ¿vale? O sea, pero al final es una diferencia de cartera de servicios o de reparto de servicios donde el gestor, como dice Carmelo, toma un papel importante. Pero seguimos estando lo mismo de siempre. Al final toma las decisiones la gente que menos idea tiene de lo que se cuece en el día a día. Y por eso una de las conclusiones que se sacaron de Valencia es que a lo mejor ante un IMV o una catástrofe hay que cerrar la puerta al centro coordinador y que nos dejen trabajar como lo hacemos todos los días.
Entonces, a veces... Eso no va a ocurrir, es imposible. Claro, es imposible, ¿no? Pero al final, cuando lo piensas fríamente, es así. Porque ya no solo tienes que atender ese incidente, sino que también la actividad ordinaria. Con lo cual, bueno, al final los gestores nos los tenemos que ganar nosotros, de alguna manera. Un centro coordinador tiene un potencial, hombre, no voy a decir que infinito, pero casi. Y eso, ese potencial realmente se explotaría muchísimo mejor si se incorporaran enfermeros al centro coordinador. Porque el hecho de que no haya enfermero en un centro coordinador limita mucho las posibilidades. Y, por ejemplo, en Andalucía yo veo que estamos demasiado estancados. Y seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 10 y hace 15 años. Y seguro que si se incorporara la figura del enfermero coordinador, pues la dinámica del centro sería diferente. ¿Alguien del público quiere decir algo? ¿O importa, os presentáis, decís dónde trabajáis e intervenís? Gracias. Bueno, pues yo soy Jorge, soy enfermero del Hospital Universitario del Tajo y voluntario de SAMUR, Protección Civil. Y pues con respecto a lo que decía Ricardo, de sí, es que los alumnos de enfermería y medicina no quieren entrar en los centros coordinadores porque lo único que les gusta es la calle, el helicóptero, la ambulancia, la chicha. Realmente es que no se dan cuenta ni se oferta desde las universidades y los expertos la posibilidad de irte a hacer una guardia, dos, a un centro coordinador. Yo, por ejemplo, he estado en el centro coordinador de Madrid, en el 112, y a mí me parece un trabajo fascinante. La parte que he podido ver yo, que solo ha sido la de SAMUR, y en SAMUR la central, toda la coordinación, la llevan técnicos. Ya no me quiero imaginar la de SUMA, que todos los avisos gordos y los secundarios y todo lo lleva una enfermera. A lo mejor es por falta de eso, porque no se oferta, porque no hay posibilidad de entrar a ver y bichearle el que no queramos o el que no estemos ahí, los enfermeros, no lo sé. Bueno, ¿puede ser que el centro coordinador sea ese gran desconocido? Que está ahí, los que estamos cerca sabemos que está ahí, pero los que no están tan cerca no saben ni que existe. Eso también depende de la voluntad de los que gestionan el centro coordinador. Es decir, antes enlazo esta pregunta con... Antes se hablaba sobre la falta de experiencia en la formación de los centros coordinadores, por ejemplo, de los médicos en general. Si quien tiene que gestionar los servicios de emergencia o los centros coordinadores tienen voluntad por venderse, entre comillas, en el exterior... se van a dar facilidades para que esto pueda ocurrir. De hecho, nosotros en Canarias, por ejemplo, tenemos acuerdos con las unidades de formación de médicos de familia. Los médicos de familia rotan por el centro coordinador, por la ambulancia, por el helicóptero, ¿no? Pero no solo con eso, sino con las escuelas de enfermería, con los expertos de enfermería que se hacen, prácticamente con los módulos de FP, de técnico de transporte sanitario, todos los que tienen algún tipo de relación con el transporte sanitario, con la actuación en emergencia, pasan por nuestros recursos y también por el centro coordinador. Es cuestión de ofertarlo y de venderse. En ese aspecto que comentabas, yo, vamos, acabé ya la carrera hace unos años, yo no tuve la oportunidad, pero ni dentro ni fuera. O sea, ni prácticas fuera ni dentro. Pero sí es verdad que los últimos 3-5 años, raro es el día que no tenemos alumnos dentro del centro coordinador, tanto de másters, como de escuelas de enfermería, como en la universidad. Y entonces eso creo que se va avanzando poco a poco y se va enseñando. ¿Que seguimos siendo el gran desconocido? Pues probablemente. Pero es verdad que desde ese mes, de 6 años, 8 años para acá, antes no se hablaba de coordinación y de centros coordinadores y ahora pues nos estamos encargando algunos de mostrar ese gran desconocido y vamos avanzando poco a poco, pero debe ser nosotros. Si no lo hacemos nosotros o no lo exigimos nosotros o nosotros no solicitamos esas guardias, yo con mis compañeros a diario les invito a que vengan y solo tienen que llamar a la gerencia y decir qué día puedo ir. ¿Qué día puedo ir por el motivo de que no podemos saturar aquello de alumnos, ¿no? Porque al final... no nos vamos a engañar, el tener todo el día alumnos allí interfiere en tu día a día de trabajo también, ¿no? Entonces tenemos que buscar ese equilibrio, pero creo que deberían de estar
las puertas abiertas para que la gente, ya no solo del mismo servicio, sino de los siguientes eslabones, que ahora hablaremos de otros eslabones, gente de hospital o de primaria que no sabe que cómo trabajamos. O sea, no se imaginan qué es lo que hacemos. Algunos alumnos se piensan que aquello es la NASA y otros se piensan que es un despacho, ¿no? Y cuando llegan y ven el despliegue que hay allí de personal tecnológico, de diferentes servicios, centros que están integrados, centros que no están integrados, la verdad que la sensación de la gente es que hacemos un trabajo increíble, pero nadie se atreve a sentarse allí y cambiar el Fonendo por 3 pantallas, 4 teclados y 3 teléfonos, ¿no? Y yo, por ejemplo, disfruto cada día de mi guardia. Y me gusta la calle, sí, pero al final también tienes que buscarte tú el sentirte de alguna manera realizado con cada uno de los avisos. Haciendo hincapié en lo que dice Ricardo, o sea, somos unos desconocidos, no solo para en este tema de aprendizaje, sino para nuestros propios compañeros que están en la calle. O sea, no sé cómo nos ven o cómo no nos ven, pero gente que ha estado haciendo prácticas en la sala, cuando salen a la calle han cambiado el chip. Ya es otro mundo, ya piensan que lo hacemos todo mal, que nos liamos, que no sabemos los recursos, que no sabemos los destinos. O sea, que en ese aspecto hacía falta mucha pedagogía a todos los niveles. Que vean cómo trabajamos y que comprendan cuando ellos están en la calle con un problema, el problema que tenemos nosotros a la vez con ellos, que eso es un tema peliagudo también. Y eso pasa en todos sitios. ¿Había alguna pregunta por allí? Sí, vale. Yo soy Alejandro, trabajo en el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, soy técnico y estoy en la sala de coordinación. Y la pregunta vinculada a lo que estábamos comentando era ¿cómo podríamos hacer atractivo, tanto para técnicos, enfermeros como médicos, ese puesto en coordinación, el hacerlo atractivo? ¿Cómo nos podríamos plantear esa llamada para hacerlo atractivo? Ya no solo que vengan en nuestro centro coordinador, pasan cada día alumnos de máster, de técnico, de máster, de posgrado, pero esa llamada a hacerlo atractivo, ¿cómo podríamos conseguirlo para que se queden? Si yo fuera gestor, ¿con días libres o pasta? Es que hoy día no motivas a ningún compañero. O sea, yo defiendo que a los gestores de emergencias el niño bonito es la UBI y el helicóptero. Y creo que debe ser al revés. El niño bonito debe ser quien moviliza esa UBI y ese helicóptero. Entonces, hoy día, si no hay pasta por medio, ni motivas a la gente ni consigues ningún atractivo. Y no sé si estáis de acuerdo conmigo. Totalmente. Y tenéis más experiencia que yo. Pero esa llamada atractiva, pues de alguna manera, a nivel formativo, a nivel de formación, a nivel de días libres. Pero si en la calle no hay médicos y enfermeros y técnicos, en el centro hay menos, ¿eh? Yeah. Y no podemos caer en el engaño de que porque no hay médicos vamos a contratar técnicos y enfermeros. Porque nos engañamos nosotros mismos. Entonces, esa llamada yo la resolvería así. Ahora, ¿administrativamente es viable? Pues probablemente no. De todas formas, lo que tú preguntas está bien, pero que lo primero que habría que hacer es mostrar el centro coordinador. Es que hacerlo atractivo si no se conoce. Yo preguntaría aquí si alguien que se haya formado, algún técnico, porque estamos hablando de técnicos, en un centro de formación profesional donde se forman hoy en día los técnicos, ¿es habitual ir al centro coordinador a ver el centro coordinador cómo funciona in situ? Pues me alegra mucho la respuesta, porque en Andalucía no siempre ocurre. Porque si el centro de formación es público, igual sí, pero si por ejemplo es privado, que los hay muchos, no pasan por allí. ¿Vale? Y bueno, ya un poco con la pregunta que tú has lanzado, y ya que te has presentado como técnico, aunque no sé si querrá alguno de mis compañeros decir algo de la anterior pregunta, yo sí me gustaría lanzar el tema de por qué los técnicos no entran en todos los centros coordinadores. Si queréis lo dejamos para ahora después, pero es otra pregunta para el debate. ¿Quieres contestar tú a lo que antes? No, en relación a lo que tú comentas, estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo. Hoy en día, la gente que se mete en el mundo de la emergencia
es fundamentalmente por causa vocacional, porque en atención primaria o en otro sitio se vive más tranquilo y se gana más que en los servicios de emergencia, esa es la realidad. Entonces, los que estamos y sobre todo los que seguimos después de tantos años es por un aspecto puramente vocacional. Para la gente que entra de nuevo, pues tiene que unirse esa parte vocacional con efectivamente que sea atractivo desde un punto de vista profesional y personal, es decir, que tenga posibilidades de proyección cara al futuro, que tenga económicamente que te compense, que tenga una formación que te haga que tú vayas desarrollándote profesionalmente. Y luego también, como dices, tiempo libre para poder desarrollarte tu vida personal. Claro. Y concatenándolo al tema de por qué no entran los técnicos en los centros coordinadores, yo creo que es exactamente por el mismo motivo que hablábamos antes con el tema de los enfermeros. En Canarias, prácticamente desde su inicio, hay técnicos en la sala de coordinación, que son los que gestionan los recursos directamente, porque se decidió así desde el principio. Y la experiencia, son gente, todos los que están trabajando y los que han entrado y van sustituyendo a la gente que cambia de actividad, en el 95% de los casos son gente que viene de haber trabajado como técnico en la ambulancia, y muchos de ellos son gente que se han quedado, otros han estado un tiempo, luego se han ido, pero... Yo creo que el tema de los técnicos es, el tiempo va a hablar solo. Es verdad que en su formación curricular tienen desarrolladas esas competencias, pero hay un caballo grande que ganar. Y es que es verdad que desde los inicios de los centros coordinadores, la parte de gestores, locutores, operadores, son empresas externas al servicio. Claro. Y por el mismo motivo que cuenta Carmelo, que en su centro entraron por el principio porque alguien dijo que tenían que entrar, a ver cuál es la fórmula administrativa de decirle a la administración que deje de hacer sus contratas con empresas privadas. Porque al final hablamos de empresas privadas muy potentes, donde ya entran intereses por medio y donde hay centros coordinadores, como es por ejemplo el del SAMUR. El del SAMUR son técnicos. No vamos a entrar en el debate de si es correcto o no el modelo. Es un modelo muy específico dentro de la Comunidad de Madrid que para ellos les funciona, ¿no? Pero ese modelo, siempre lo he dicho, no es extrapolable a ninguna comunidad. Pero el caballo grande de batalla es estas empresas que tienen la administración sus contratadas, que hacen un trabajo, evidentemente, después de 15, 20, 25 años, pues muchas veces casi mejor que nosotros por el conocimiento de geografía y de recursos, pero la fórmula para sacarlos de ahí va a ser complicada. No estoy defendiendo ni un modelo ni otro. Como sanitario defiendo el modelo de los TES, evidentemente, y tienen que estar en las centrales de coordinación, ya no solo gestionando recursos, sino que probablemente dando apoyo al resto del equipo multidisciplinar. Pero ese caballo va a ser duro de roer, porque al final son intereses por medios en los que ni los gestores probablemente puedan hacer frente a ello. Estamos hablando ya de palabras mayores. Bueno, nosotros también tenemos una empresa de teleoperación muy potente, y por lo que yo sé, paulatinamente, bueno, en los pliegos de contrato ya viene la exigencia de que haya, de que el personal tenga el test. Claro, evidentemente, claro, se producirá un cambio poco a poco. Claro, pero ahí quien hace la ley hace la trampa. ¿Qué hacen esas empresas? Pues que sus gestores y locutores, como algunos servicios, les exigen el test, pero no entran como test. Su categoría profesional no es test. Administrativo. Claro, exacto. Claro. Sí, sí. Que está bien que sean TES, pero evidentemente, pero que entren con su categoría de TES. Y si me apuras, tienen un convenio de telemarketing. Sí, sí. No, si te apuras, no, como todos. ¿Estudian el Corte Inglés o...? Vamos, yo creo, y eso probablemente tengáis que ser los técnicos los que empecéis a hacer fuerza y que de alguna manera el colectivo pues se haga más presente. Sí, perdona, es que como venía a colación, ahora ya te doy la palabra. El colectivo técnico debe de hacerse más presente. Yo es que creo que se debería de exigir que para ser gestor de emergencias hay que ser técnico. Y cualquiera que no sea técnico no puede ser gestor de emergencias. Yo es que creo que debería de ser así de sencillo. Pero bueno, tira la palabra tú. Te escuchamos de todas maneras, ¿eh? Yo creo que sí, si estamos aquí en familia.
Mi nombre es Gabriel Sosa, yo soy de la República Argentina. Sí. Estuve 12 años a cargo de un centro de emergencias en la provincia con 17 millones de habitantes, un número bastante grande y complejo, con un poco todas estas dificultades. Creo que tenemos como centros coordinadores de emergencias, ahí está, como centros coordinadores de emergencias tenemos varias deudas. Uh-huh. En esas deudas, un poco coincido con lo que hablaba usted al final, con el tema de la formación, ¿no? Nosotros copiamos muchas cosas de España porque culturalmente somos muy parecidos. Hemos estado en el EPES en Andalucía hace muchos años con amigos aprendiendo allá. Hemos pasado por el 112, estuvimos ahora en el SAMUR. Y la realidad es que tenemos muy poco escrito de cómo debería trabajarse un centro de coordinación. Porque vamos pasando por distintos modelos. Nosotros nos llevamos enamorados del tema de poner médico en la cabina de despacho. Luego el del enfermero en la cabina de despacho, cuando lo pusimos sobre la balanza, los gestores eligieron al enfermero porque era más barato, no por capacitación. Y me parece que ahí arrancábamos con el otro problema, el problema de la capacitación específica de aquellos que trabajamos en los centros coordinadores de emergencia y los operadores, sean técnicos, sean enfermeros o sean médicos. Y por el otro lado, el tema de escribir. Hoy estaba viendo los trabajos, debe haber cientos y moneda de trabajo, y hay un solo trabajo de un centro coordinador de emergencias, que es una respuesta ante un despacho de un paro cardíaco que lo saca el operador dándole instrucciones de pre-arribo, ¿no? Entonces digo, creo que esa es la deuda para lograr lo que planteaba acá el amigo, que decís, ¿cómo motivamos a que alguien se entusiasme a venir a trabajar en un centro coordinador de emergencias y no sea el que tiene algún problema de salud y ya no puede subirse arriba de la ambulancia, o el que no se sube arriba de la ambulancia por X circunstancias, que es lo que nos pasa a todos? Me parece que más que el modelo de si es el médico, el enfermero o el técnico, tiene que primero arrancar por quién es el que puede integrar eso, y me parece que va con la formación, y eso lo tenemos que hacer nosotros. Estas cosas no las debemos y tienen que ser más recurrentes, es decir, bueno, planteemos la discusión de cómo tiene que ser formado aquel que el día de mañana se siente adelante de un teléfono. Muy bien, pues muchísimas gracias, totalmente de acuerdo con lo que planteas, y bienvenido. ¿Había alguien allí al final que quería intervenir? ¿Quería intervenir allí? Ah, vale. Perdón, gracias. Soy Melania, hasta hace poquito he estado en el Centro Coordinador de Castilla y León y he estado 7 años, ¿vale? Bueno, y soy miembro de CUE, del Grupo de Coordinación de Enfermeros de SEMES. Solo deciros que, bueno, al final lo que se hace en la central, sí, inicialmente cuando recepcionamos una llamada, es un triaje. Y el triaje a día de hoy prácticamente en todos los hospitales lo llevan a cabo enfermeros. Entonces estamos más que capacitados para poderlo hacer también en una central. Claro. Y hay que verlo y enfocarlo así. Nosotros lo que hacemos es buscar signos y síntomas que detecten una emergencia y en función de ello mandamos un recurso. Y es lo mismo que en el hospital al final, pero por detrás, al teléfono, sin ver al paciente. Solamente quería puntualizar eso. Muy bien. Hola. Rubén, buenos días. Hola. Bueno, he llegado tarde, lo siento. Soy Rubén del País Vasco, también trabajo en el centro coordinador y quería comentar justo dos cosas que habéis estado comentando. Nosotros tenemos el problema de que la medicina no quiere estar en el centro coordinador, la tenemos. Tenemos regulación sanitaria entre medicina y enfermería. Enfermería tampoco quiere entrar en el centro coordinador, pero tenemos a los TES que evidentemente están pidiendo entrar. Nosotros no tenemos el problema de los teleoperadores, porque sí que son nuestros, son públicos, pero el gran problema es, se ha puesto encima de la mesa incorporar a los TES. ¿Qué función le damos en el centro coordinador a los TES? Y es una pregunta que quería lanzar porque, claro, nosotros estamos haciendo el grupo sanitario, medicina y enfermería, desarrollamos todas las funciones de manera indistinta, pero estamos replanteando que los TES con protocolos puedan ser los que hagan ese trabajo que has dicho tú, Melania, que hagan el triaje y que hagan el despacho de recursos y la asignación de recursos. No sé si tenéis experiencia o si tenéis conocimiento de cómo se hace y cómo se puede encajar, ¿no?
dentro de ese perfil sanitario, medicina y enfermería, y ahora nuevamente a los test. No sé cómo nos saldrá, si enfermería y medicina dejará de hacer el triaje y lo harán los test, pero no lo sé. Es encajar sí, otro perfil, ¿a qué y cómo dentro papel, de la central de coordinación? Rubén, ¿y qué papel le vas a dar al médico y al enfermero? Claro, es que eso es lo que eso, lo es, lo que, eso es lo que lanzo. No lo, ¿lo vas a quitar del centro? No, evidentemente no. No, pero harán, pues ya sabéis, nosotros, pues consultoría sanitaria, evidentemente, harán la gestión de los traslados interhospitalarios y, evidentemente, el apoyo a los recursos de a los recursos sanitarios, entonces, ¿no? A los soportes vitales avanzados, a los avanzados con enfermería, etcétera. Pero que no lo sé, es que eso es el problema, ¿eh? Tenemos el problema real de cómo encajar a todo. ¿Quién es el más capacitado o el que mayor competencia tiene para hacer ese triaje o para hacer esa valoración? Hombre, yo el médico, creo que el enfermero, el test, si se incorpora. Eso es un problema real que pongo, no sé cómo lo solucionaremos, no lo tenemos. Estás hablando entonces de centrales de dispatching. Sí, ¿no? Pero vamos para pero es que Rubén, no quiero dar un paso atrás, no pretendemos sí. dar un paso atrás, sino incorporar sí. alguien no, pues, para hacer o dar un Rubén, paso adelante. Rubén, con lo que acabas de plantear vais para atrás, yo creo. Eso, sí. Yo sí, pero que estás muy convencido de ello, ¿eh? No, yo no estoy convencido. Yo lo comento porque en nuestro servicio lo tienen planteado encima de la mesa, no sé hacia dónde vamos a tirar. A ver, pero hay servicios y al final es un reparto de cartera de servicios. Sí, o sea, no es quitar funciones al médico o al enfermero para que las asuma el test porque mis médicos y mis enfermeros no quieren subir. Te pongo un ejemplo. Fernando trabaja en EPES. Fernando hace guardias de helicóptero, de UBI y de centro coordinador. A lo mejor nos tenemos que plantear cambiar el modelo de los sistemas de emergencias y el personal, el 100% del personal, que asuma ambos lados del sistema. Sí, pero a mí me acabas de asustar con el modelo que tenéis encima de la mesa. No, es que a mí me asusta porque parte de nuestra gerencia es que, lo defiende, digo. Pero es que, como dice Carmelo, es que entonces vamos para atrás al dispatch y al botoncito. Con lo cual, el siguiente paso es que tampoco estarán los test y llegarán las grandes empresas con seguidos de telemarketing a dar el botoncito. Me da mucho miedo lo que me acabas de decir. Ricardo. ¿Eh? Sí. No, pero, a mí, por eso digo que Hay un tema intermedio. Nosotros trabajamos con un sistema de teleoperación que de momento la mayoría no son test. Entonces, el teleoperador recibe la llamada y con un sistema informático, el Omega que tenemos, hace un triaje previo o un pretriaje. Y aquí separa ya una serie de prioridades. La prioridad cero de emergencia pura y dura, la prioridad uno de urgencia y la prioridad tres de consultoría o un tipo de situación clínica menos potente. Ya no hablemos de los temas administrativos que llevamos mucho. O sea, que el teleoperador sí que hace un triaje, pero en absoluto sustituye al personal de la sala, porque luego las prioridades cero, las prioridades uno van pasando a los médicos con diferentes prioridades para que atiendan sus dolores torácicos, sus dificultades respiratorias. Las prioridades tres pasan a personal de enfermería mayoritariamente para que atiendan otro tipo de consultas medicamentosas, fiebres y cosas de ese tipo. O sea que el teleoperador, y más si en el futuro todo el teleoperador es un test, tiene una misión allí muy muy importante. Porque así no pasa todo globalmente a la consultoría, no pasa, o sea, no es un despacho en absoluto, pero es una ayuda a una clasificación previa. Pero, Félix, una cosa es una ayuda a una clasificación. A ver, no, es que al final cada centro coordinador lo marca, o el ritmo de trabajo lo marca, el volumen de llamadas que tiene, ¿vale? Entonces, a lo mejor, aquí en Cataluña tenéis mesas específicas de traslado interhospitalario, sí. que solo existe aquí. Tienen mesas específicas de la gestión de medios aéreos, que yo cuando me enteré dije, tendrán 40 helicópteros. Entonces, al final son modelos muy distintos, ¿no? Sí. Pero yo creo que la finalidad de la coordinación versa sobre el reparto de cartera de servicios. Y lo que acaba de decir Rubén a mí me da mucho miedo. Al final, las decisiones del triaje telefónico, no triaje telefónico, las debe de tomar el personal sanitario. No vamos a entrar en médicos, enfermeros o test. Pero al final tú tomas una decisión y bajo una sospecha diagnóstica vas a poder resolver con movilización de recursos o sin movilización de recursos. Pero el test tiene, yo te puedo decir ahora mismo, 20 funciones que puede hacer el test en un centro coordinador. Y aquí hay gente del SUMA que te puede ayudar. Es decir, tiene una labor fundamental. Pero que os planteéis meter al test por ese problema y darle esa cartera de servicios así encima de la mesa, me parece que es una postura muy arriesgada. Yo tengo claro que no, ¿eh? Yo tengo claro que el test tiene que estar en las centrales de coordinación, que en nuestro servicio es muy fácil, porque lo tenemos todo público, es muy fácil meter al test y le vamos a meter,
pero me da miedo, me da miedo a mí y hay una cantidad de funciones, evidentemente, que yo quiero potenciar la enfermería y creo que está funcionando muy bien, la tenemos desde el 2006 y creo que está funcionando muy bien en el centro coordinador, pero ese miedo le tengo y aquí le manifiesto, vamos. Lo que hay que tener claro es cuál es la competencia de cada uno. Yo creo que tienen que estar las tres categorías, médico, enfermería y técnico, y el técnico yo creo que lo que tiene que hacer es una mera labor de gestor. En el momento en que haya un centro coordinador que haga lo que tú estás diciendo o contando, eso va a ser el acabose. Entonces tenemos que tener cuidado de jugar con fuego, ¿no? Al final es un reparto de cartera. O sea, tú tienes que ver qué cartera de servicio asume tu centro coordinador. Porque últimamente los políticos nos venden programas de salud que acaban en el cajón desastre. El cajón desastre es el centro coordinador. Programas de consultoría, programas del paciente geriátrico, de paciente crónico, es decir, toda la cantidad de programas que se gestionan van a un centro coordinador de urgencias y emergencias, que yo últimamente lo digo mucho cuando me llama la gente para consultar que labores administrativas. Entonces, esa parte hay que gestionarla y nunca hay que perder el norte, que el centro coordinador es de urgencias y emergencias en ese momento. Y en ese momento tenemos que dar esa solución a cada una de las llamadas que entran. En un momento dado podemos entrar en el debate de que la parada, las indicaciones la da el enfermero, el médico o el técnico. He trabajado en centrales en el que esa función la hacía cada perfil distinto, ¿vale? Pero hay que repartir esas funciones, porque a mí la emergencia llega un momento dado que no me importa la emergencia. Al final la emergencia pura y dura en un centro coordinador es el 3-5% de las llamadas diarias. A mí lo que me preocupa es ese 95% de demanda, ¿vale?, que tengo que resolver también con la escasez de recursos que tengo o que tienen todos los servicios de emergencias. Y ahí es donde tenemos que saber gestionar, junto con técnicos, enfermeros y médicos, cómo dar resolución a ese 90% de demanda que puede esperar tranquilamente, y mucha de ella días y semanas. Porque aquí la tendencia es en España es que asumimos menos responsabilidades, la población cada vez es más mayor, más longeva, los hospitales no atienden patología crónica o aguda, sino que se están dedicando a hacer patología crónica, y evidentemente llega la gripe y nos saturamos todos. Pero en el momento que falla un eslabón, te fallan todos los eslabones. Pero mi lado, que es el centro coordinador, hay que darle solución. Y es un reparto, como decía Fernando, en función de las competencias que tenemos cada profesional, en repartir las tareas que asume tu centro coordinador. No sé si... Bueno, que hable más gente, a ver. Pero además, ya entrando también en otro tema, yo creo que sería ideal, como comentaba antes Ricardo, que tanto el personal médico como enfermería, como técnicos que haya en el centro coordinador, que hagan labores tanto de coordinación como asistenciales. Eso sería ideal. Y que un día pues tiene una guardia en el centro y otro día tiene una guardia de equipo. Bueno, cualquiera de los tres profesionales. Yo creo que eso es algo pues que enriquece y aporta muchísimo más al profesional, y yo creo que al final incluso al usuario, a la coordinación que se hace, incluso a la labor asistencial. Aporta mucho más que estar fijo en un centro coordinador. El estar fijo, sí, bueno, te puede hacer como más experto, ¿no?, en el trabajo que hace en coordinación, pero yo creo que es algo, bueno, que realmente la gente se embrutece, ¿no? Igual está fea esa palabra, estando solo haciendo labor de coordinación, ¿no? Y yo creo que es muchísimo mejor pasar por los diferentes servicios, ¿no? No sé qué opináis. Bueno, no te creas, ¿eh? Al final... Yo creo que ahora mismo el 50%, hay centros coordinadores donde hay coordinadores fijos, otro donde hay de todo. Y sobre todo lo que viene ocurriendo es que conforme van teniendo los profesionales edad, pues en muchos sitios, aunque esté feo decirlo, pero es así porque es la realidad, pues se van al cementerio de elefantes, que es el centro coordinador. ¿O no? ¿Me equivoco? Todos conocemos casos. Casos sí, pero mayoritariamente no, espero. Es un tema este que siempre suena un poco a colación, ¿no? Y como comentaba el compañero, es muy difícil, o sea...
todo el mundo puede salir a la calle a hacer alguna guardia aislada y la gente de la calle alguna vez viene a la central y mira a ver cómo funcionamos y hace prácticas para ver si se queda o no, pero en la práctica es verdad que es muy, muy difícil que una persona compatibilice de una manera habitual el trabajo en la calle y el trabajo en la central. La verdad es que es muy difícil, hasta el punto que yo no sé si eso es posible. Son dos perfiles diferentes del profesional que pueden cambiar a lo largo de su labor, digamos, asistencial, pero son dos perfiles diferentes que yo creo que no se pueden llevar simultáneamente. En un momento determinado uno está, como dices, demasiado sentado en la central y dice, pues mira, voy a la calle, y nos ha pasado con compañeros que han hecho, que salen unas oposiciones y se pasan a la calle, cogen una plaza de calle y se quedan allá porque están un poco saturados. Y a la inversa también ocurre algo así, pero que un profesional esté en un sitio y en otro, yo no sé si es vitalmente compatible, ¿eh? Yo, respecto a esto, que, perdón, ¿eh? Sí, sí. Yo soy Olga, estoy en la central de coordinación de SEM Cataluña, uh-huh. Y yo discrepo un poco con lo que dice Félix, porque creo que el modelo nuevo a implicar sería este, el de rotación. Uh-huh. O sea, igual que en un hospital, tú estás, puedes tener tu plaza en urgencias, pero si falta alguien en una planta, puedes ir en una planta, pues aquí tendría que ser lo mismo. Olga, rotación calle central, sí. O rotación dentro de los servicios de la central. No, rotación calle central y dentro de los servicios de la central. O sea, yo pienso que todo el mundo tendría que saber hacer de todo, vale. Porque tanto enfermería como médicos están capacitados para ello, y los técnicos. Esto yo pienso que es una cosa diferente. Es evidente que cuando el personal que entra a la central, a cualquier perfil, tiene una experiencia en la calle, a nivel profesional, es mucho mejor. Es mucho mejor. Estamos de acuerdo. Ahora que con todo este tema... Y aparte con la sociedad que nos está cambiando, o sea, uh-huh. Continuamente hay más pacientes crónicos, hay sí, el sí. paciente PADES, todos estos que, claro. Bueno, entre comillas, no se tendrían que trasladar al hospital, claro. Se tendrían que hacer unos protocolos diferentes para poder hacerlo. Porque hablando un poco, es verdad, otro de los temas que tenemos en la agenda, digamos... es el por qué los profesionales vienen menos a la central. Es verdad que mucha de la gente que viene es gente joven e inexperta. Y esto, evidentemente, sí. a pesar de que sean unos coordinadores excelentes y tal, les resta un poquito de capacidad. Lo que comentamos, la gente que tiene experiencia profesional fuera de la central son mejores coordinadores, eso es evidente. Son mejores coordinadores, mejores médicos, mejores técnicos. Eso es cierto. Y últimamente pues tenemos cada vez gente más joven y más inexperta, lo cual yo pienso que hasta cierto punto es un hándicap. Nosotros en Castilla-La Mancha estamos cambiando el modelo. Ahora mismo la edad media de los médicos asistenciales, el otro día lo dijeron, 59 años. La edad media. Entonces nos estamos adelantando a cambiar el modelo del centro coordinador. Y me voy a adelantar a decirlo, estamos... cambiando el modelo y vamos a tener un médico consultor en el centro coordinador. Es decir, vamos a tener un médico que va a ejercer pues funciones de jefe de guardia, jefe de sala, y estar un poco pendiente de lo que los demás responsables del centro coordinador vamos a ir trabajando. Y creo que hay que adelantarse a ese problema. O sea, ese problema ya nos ha, o sea, la falta de recursos humanos ya nos ha pasado por encima. Sí, sí, y entonces o nos adelantamos Y cambia el modelo tanto en la calle como en la central. Y todo pasa por meter técnicos en las centrales y meter más enfermeros en las centrales. La figura del médico nunca va a desaparecer, pero no porque eso hay un motivo, que es la capacidad legal. O sea, en cuanto a coordinación, la capacidad legal sigue hablando de regulación médica. Por mucho que chirríe, ¿vale? Pero es regulación médica. Entonces... por ese motivo y porque creo que la demanda, pues como decía antes Fernando, cada uno tenemos nuestras competencias, pero tenemos que dar un giro a ese cambio de modelo, tanto en la calle como en el centro. Y es que la práctica del día a día no lo está diciendo. En mi central tenemos 4 médicos cada día o 3, y hace 3-5 meses nunca estamos el 100% de la gente en la sala. Y estamos viendo cómo aquellas unidades que falta el médico... ya no es una excepción que hoy la UBI 4 o la UBI de Manzanares no tiene médico, es que ya eso es una norma en todas las guardias. Estas navidades el servicio del SUMA había día que tenía más de 25 unidades avanzadas sin médico,
o 46 médicos. Entonces, o cambiamos el modelo o al final va a haber un problema legal bastante importante. Porque las competencias deben trabajarse en equipo, ya no es competencias de médico. Los SBAES o las Indias que tenéis aquí, al final es un modelo consolidado. Hay sistemas que estamos empezando hace 5 años, ¿no? Por ejemplo, en Castilla-La Mancha están aumentando ahora, pero es un trabajo en equipo. Y el médico consultor del centro es importante y va a estar. Y será más operativo tenerlo uno que no cuatro cada día. Yo creo que el médico no va a desaparecer nunca del centro coordinador, de la misma manera que el médico nunca va a desaparecer de los equipos de emergencia. Lo que sí que está claro, yo no tengo ninguna duda, es que esos equipos avanzados con enfermería es algo fundamental que debe de haber. Y la unidad de soporte vital básico con 2 técnicos, que en muchos sitios faltan, porque es inadmisible que vaya un técnico solo por criterios económicos, y eso es algo pues que se debería de perseguir. Pero una ambulancia asistencial tiene que tener 2 técnicos. Sí, claro, por ley, pero que eso no es así. Lo otro no es una ambulancia de soporte vital. Claro, claro, pero la realidad es la que es, claro. O sea, si en eso estamos de acuerdo. Entonces, lo que os quiero decir es que la red asistencial hay que tupirla, y la red asistencial se tiene que tupir sin que falten los equipos de soporte vital avanzado con médicos que hay ahora mismo, lógicamente, pero hay que tupirla aumentando la presencia de unidades de soporte vital básico y de soporte vital avanzado con enfermería. Eso es algo clarísimo, pero es que nadie tiene que tener miedo, porque tú no puedes al usuario negarle equipos de soporte vital avanzado con médicos que ya están establecidos y haciendo su labor. O sea, no sé dónde está ese miedo, ¿no? Yo creo que debemos de abrir un poco las mentes, ¿no? Y darnos cuenta, pues, que si el sistema hay que tupirlo y tenemos que llegar antes a cualquier persona que le pase algo en su domicilio, en la carretera, donde sea, pues la única forma de hacerlo es esa que estamos comentando. ¿Queréis comentar algo más? No, yo quería comentar, en mi servicio tenemos un modelo intermedio de todo lo que se ha hablado, en el sentido de que el que el médico que esté en la sala de coordinación pueda hacer una labor asistencial es voluntario. Es decir, el que quiere tiene la opción de poder hacer guardia en ambulancia, tanto el médico como el enfermero. Pero es voluntario. Hay gente en el centro coordinador que no quiere trabajar en la calle y no se le obliga. Fundamentalmente porque su contrato es como médico coordinador y laboralmente no lo puede obligar a trabajar en la calle. Sí que se le da la opción a la gente que quiere voluntariamente poder hacerlo. Y yo personalmente creo que es importante que el médico que está en la central de coordinación conozca la calle, porque si no llega un momento en que la realidad de lo que ocurre pisando el suelo se olvida en la central de coordinación. Carmelo, estoy de acuerdo contigo que es fundamental que el médico que está en el centro de médico o el enfermero que está en el centro de coordinación sepa lo que pasa más allá. Eso es fundamental, claro. El paciente sacado de los libros no tiene mayor utilidad. Tú tienes que ver el paciente y haber sufrido con el paciente en la calle para saber luego coordinar bien. En eso estamos de acuerdo. Pero ese modelo que tenéis vosotros de voluntariedad, ¿es efectivo en vuestro centro coordinador? Es decir, la gente sale a la calle, los coordinadores de central salen a la calle. Sí, sí, ahora mismo hemos tenido incorporaciones nuevas recientemente y no soy capaz de darte un porcentaje, pero la gran mayoría de los médicos coordinadores o hacen o han estado haciendo hasta hace poco práctica asistencial en la calle, sí. Muy bien, pues voy a retomar otra de las cuestiones que tenemos aquí pendientes, que yo creo que es tan interesante como lo que hemos ido planteando. Hay una pregunta más. Ah, perdón, no sí, te había visto. Soy Xavi Castillo, del SEM de Cataluña. Sí. Y yo reafirmar un poco, en el inicio del debate, se han planteado problemas disponibilidad de la central del patito feo habitualmente de los servicios de emergencia. Yo creo que la clave, discrepando un poco de Félix, es que la clave es que por obligación se tiene que rotar. Tardaremos más o menos
deshacer cosas que ya están hechas o obligar a gente a salir, evidentemente no, pero las nuevas incorporaciones nosotros estamos en la línea en que tienen que ser polivalentes. Y no es una elección, sino tendría que ser una obligación. Y ese es el futuro. ¿Por qué? Porque no tiene que ser. Todo el mundo somos asistenciales y finalmente gran parte de los problemas de disponibilidad de profesionales será esta la solución. Yo creo que es la única vía ahora mismo. Y no es el dinero específicamente. El dinero finalmente te puede dar que cuando subes el sueldo pones un plus, inicialmente queda muy bonito, vendrá gente, pero si la gente se quema, el dinero. Volvemos a iniciar el proceso de gente quemada o gente que no. Hay mucha presión asistencial en la sala, al menos en la nuestra, con lo cual es más atractivo, no tan solo por tocar pacientes, sino porque la presión en la sala es muy, muy superior a la calle ahora mismo. O sea que el futuro yo creo que es una obligación que sean univalentes. Xavi, con el... Con el futuro, ¿eh? No obligar ahora mismo a nadie. Con los problemas que tenemos de contratación... El nivel que tenemos nosotros de las unidades de la Caixa es extraordinario. Es decir, el personal médico, de enfermería y los técnicos que hay en la calle son, vamos, a quitarse el sombrero. O sea, encontrar gente que pueda hacer esta labor en la calle y a la vez en la central me parece poner el listón altísimo. Quiero decir que si a un sanitario que viene a la central en busca de un trabajo, le ofreces esto y le exiges que tenga... No, es que la filosofía no es que viene a la central, viene a trabajar en el sistema de emergencias médicas y ya desde el inicio el planteamiento es este, tiene que trabajar en la central y en la calle. Uh-huh. Y todo el mundo es asistencial y no es una opción del profesional, es un modelo al que creo que tenemos que llegar. O sea, si lo planteas como calle y central, la gente posiblemente la elección es calle. Si desde el inicio dices, oye, mira... hay que cambiar convenios también, ¿eh? Uh-huh. La elección de la empresa es esta, tienes que trabajar en la calle y tal, y la gente, hemos tenido primeras experiencias, dice que sí. Yo estoy de acuerdo contigo, Xavi. Yo también. Entre otras cosas, porque es que, vamos a ver, debemos de verlo todo con la filosofía de la especialidad. O sea, la especialidad es todo. O sea, nadie llega a un servicio de urgencia de hospital y dice, no, yo trabajo solo en la consulta de críticos, yo no hago observación. Pues de la misma manera, yo creo que debe de ser así, ¿no? Debemos tratar que sea así. No sé. Claro, aquí entraríamos en el tema de la especialidad sí o especialidad no. Del médico de urgencias como especialidad, del médico de emergencias como especialidad. Y en este caso sí que yo vería más factible que el médico, una especialidad de urgencias, pues cubriera todo este amplio campo. Cualquiera debe estar preparado para cualquier... Uh-huh. Yo estoy de acuerdo, pero eso significa cambiar muchas cosas, cambiar estructura, cambiar convenios colectivos, cambiar hasta en determinado momento estructura, llamémoslo así, sí, administrativa, sí, porque depende, porque en unos sitios nos vamos a encontrar servicios que son fundaciones, en otros empresas públicas, en otras gerencias de emergencia. En otras están integrados dentro de las consejerías de salud o de sanidad, en otras no. Hay que cambiar muchas cosas, que sin duda sería lo ideal, yo lo suscribo. Pero que, bueno, a lo mejor la forma de empezar a unificar de alguna forma pasa por la especialidad de medicina de urgencia, desde luego. Muy bien, ¿alguien quiere intervenir? Bueno, ahora lo ha dicho un poco Carmelo lo que venía diciendo, que estaba completamente de acuerdo con lo que decían mis compañeros. Yo me llamo Enric, soy un técnico de una unidad de soporte vital básico de una subcontrata del SEM. Y bueno, yo estaría encantado, por ejemplo, de poder ir a la central de coordinación para ver cómo trabajan mis compañeros y poder ponerme en la piel, porque a veces es verdad que tenemos este hándicap calle-central, central-calle, que a veces, muchas veces, no nos sabemos comprender unos con los otros. Y, pero claro, lo que decía el compañero Xavier, que claro, también es el hándicap, que claro, cómo ligamos lo que decía Carmelo, que por ejemplo yo soy de una subcontrata, en la central es de SEM, entonces cómo ligamos también este tema, ¿no? ¿Sí? Que son de Ferrovial, ¿no? ¿No? Al final es un problema de concepto. Yo soy enfermero de mi gerencia. En mi contrato no pone enfermero CC, centro coordinador o enfermero asistencial. En el tuyo no.
No. En el mío, por ejemplo, sí. Claro, pero al final es un error de concepto, porque tú eres médico del SUC. Sí, ahora, pero si dentro del SUC empezamos a hacer subdivisiones, claro, pues ese es el problema. Por eso digo que hay que cambiar. Hay distintas categorías profesionales, las tablas salariales no cambian. Hay que integrar. Pero sí distintas categorías. ¿Alguna intervención más? Desde el 2005 tenemos esa figura mixta, todas las plazas son dobles para medicina y enfermería y desde entonces un problema al que nos enfrentamos ahora también es que desde que se obliga a medicina y enfermería a hacer plaza mixta en vez de ser como antes, mucho menos profesional viene al servicio, quiere venir al servicio. Siempre hay el yugo del centro coordinador. Desde hace 3 meses medicina cobraba especial responsabilidad, evidentemente. Desde hace 3 meses enfermería se cobra especial responsabilidad como supervisor y ni aún así sirve de atractivo. A lo mejor, decir que no lo sé. A lo mejor ese profesional que decide no ir es que no le gusta la emergencia, le gusta a lo mejor la calidad de vida que nos da el trabajar con este formato que tenemos. Claro, pero y ese es otro debate, ¿sabes? Sí, es claro. Otro debate y hemos puesto sobre la mesa que igual no tenemos unidades de avanzado sin un médico y tal, pero, joder, es que es un problema. Bueno, ya es tarde, voy a plantear una cosa, y yo creo que ya la última, una cosa que creo que no nos podemos ir de aquí sin debatirla, y es que desde los centros coordinadores hacemos atención primaria o especializada. ¿Podríamos ser un eslabón integrador? ¿Podemos hablar de un tercer eslabón? ¿Nos quedamos en la urgencia y emergencia o vamos más allá? Que yo creo que ya estamos yendo más allá. Así que, ¿quién quiere abrir el melón? Yo, una cosa rápida. Eso depende de lo que hablábamos al principio. ¿Cuál es tu cartera de servicios? Yo entré con vosotros en debate preparando la mesa lo del tercer eslabón. Yo no termino de ver el tercer eslabón, pero mis compañeros dicen que sí. Yo creo que el sistema de emergencias médicas en este país, el modelo, somos el nexo de unión de ambos eslabones. La primaria por un lado y la especializada por otro. Pero mis compañeros me lo debatían que sí veían como tercer eslabón. No sé qué pensáis vosotros. Es que ese, o sea, eso que tú comentas es el tercer eslabón. Lo que pasa es que el centro coordinador debe ser el núcleo alrededor del cual se mueva toda la urgencia y emergencia. Por lo menos eso es lo que deberíamos conseguir que fuera, ¿no? Y yo creo que el centro coordinador tiene un potencial, yo siempre digo que infinito, aunque no tanto, pero tiene un potencial grandísimo para poder hacer desde él multitud de cosas, por supuesto incorporando a la enfermería y a los técnicos, muchas cosas que no se hacen y potenciar muchas cosas que ya se están haciendo, pero potenciarlas aún más. Porque ya que tenemos esos mimbres, o sea, esa tecnología allí, es una pena que no se utilice para muchas más cosas de las que se utiliza hoy en día. Yo le ayudaría a Fernando a cerrar el debate enlazando la primera con la última pregunta. Hacemos absolutamente de todo. Y la última pregunta que era, ¿cómo vemos la central de coordinación dentro de una década? Pues haciendo más cosas todavía. O sea, es evidente que hacemos urgencias, emergencias, hacemos primarias, hacemos interhospitalarios, paciente crónico, temas sociales, salud mental, drogas, consultas a todos los niveles. O sea, es que, bueno, hacemos aquí en Cataluña hacemos el ICO, que es el oncológico, o sea, por necesidades de los gestores, por temas económicos, por el propio desarrollo de la central, se ha asumido absolutamente todo, con muchas tensiones, evidentemente, presupuestarias y tensiones de perfiles y tensiones de profesionales. Pero se ha asumido cantidad de cosas y yo pienso que la central es un ente propio que tiene una entidad, una personalidad propia y que ya asume todo. O sea, desde que el paciente entra en el sistema sanitario por el 061... por la central de coordinación, hasta la emergencia más extrema, el traslado en helicópteros, el interhospitalario, es que yo pienso que hoy día, por lo menos,
aquí en Cataluña, supongo que en el resto de España también, la central de coordinación es algo indispensable, porque ya no es una central de coordinación, ya es mucho más. Al tener una central tan sanitarizada como la tenemos nosotros, la consultoría y la atención que se hace al ciudadano es a nivel de todos los niveles. ¿Quería añadir algo, Ricardo y Carmelo? Yo, mi opinión es lo que he dicho al principio, depende de la cartera de servicios. Depende de lo que hagamos, podemos ser un elemento más integrador o podemos ser un tercer eslabón. Yo lo veo más como un elemento intermedio que sirve para como elemento de nexo entre qué te demanda primaria, qué quiere trasladar a alguien al hospital, pues sí, pues no, o cómo lo traslado, o este mejor se queda en primaria. Al final, en relación con lo que tú decías, me parece más un problema semántico que otra cosa. Es un elemento integrador, es un eslabón diferente. Realmente estamos ahí en medio de todo y lo podemos llamar como queramos, no sé. Sí, Carmelo, pero ya no estamos en medio de todo. Sí. Ya no estamos pendientes de hacer un traslado o de hacer de intermediarios. Aquí, por lo menos, nuestro gestor, el Instituto Catalán de la Salud, nos va poniendo tareas que nosotros vamos asumiendo con una entidad propia. O sea, ya no estamos a expensas de que nos digan esto, que nos dicen, evidentemente, hay que hacer esto y tenemos este proyecto para los próximos años. Pero yo pienso que nosotros, por lo menos aquí, tenemos ya una entidad propia, ¿vale? Ya no dependemos de lo que nos diga el gestor superior, sino que desarrollamos unas actividades que nos han dado una autonomía ya. ¿Algún? Sí, bueno, yo coincido un poco con lo que decía Félix en este momento. Creo que nosotros vamos a hacer lo que querramos ser en el momento que mostremos que en realidad nos pongamos arriba de los servicios de emergencias. Si uno plantea lo que es el centro coordinador y uno ve, pues, la cadena de supervivencia o la cadena de sobrevida en la reanimación cardiopulmonar, el primer eslabón que aparece del sector salud es en el cuarto eslabón, luego de la desfibrilación precoz, y aparece la ambulancia. Sin embargo, el primer contacto entra en el centro coordinador cuando esa persona que está en la vía pública pide ayuda y alguien lo atiende, lo categoriza, lo selecciona y muchas veces le salva la vida desde el centro coordinador. Entonces, cuando nosotros nos pongamos y nos demos cuenta de lo importante que somos desde los centros coordinadores, que eso que aplaudimos, que el rescate aéreo fue a la montaña y rescató el helicóptero, dependía que alguien lo categorice, seleccione, administre todos los medios y los recursos para que ese instrumento llegue a ese lugar, sin ese eslabón y sin esa rama sería imposible que aplaudamos todas las personas que salvamos en la vía pública. Y creo que muchas veces depende de nosotros, ¿no? De ponernos en el rol que somos, si somos un eslabón más o no. Yo creo que somos un eslabón muy importante y que nos tenemos que reconocer nosotros mismos como ese eslabón muy importante. Cuando yo oí la compañera que decía que del triage telefónico, y hasta en un incidente con víctimas múltiples, el primer triage se hace desde el teléfono. Creo que el eslabón que administra recursos y que puede salvar vidas muchas veces, este es el más importante. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues nada, lo que me da mucha pena es que no haya aquí ningún gerente, porque probablemente hubiera sido algo, ¿eh? Igual hubiera interesado que escuchara muchas de las cosas que aquí se han debatido. La verdad es que se nos han quedado muchos puntos en el tintero. Traíamos un guión con 30 y pico puntos y, lógicamente, pues no ha dado tiempo a verlo la gran mayoría, no se han visto, pero bueno. Hay temas que me da mucha pena que no hayamos tenido tiempo de hablar, como por ejemplo la transformación de un centro coordinador cuando hay un incidente de múltiples víctimas, cómo debe hacerse. Pero bueno, eso es motivo casi de una mesa para eso y lógicamente para plantearlo en un futuro, ¿eh? Lo que se puede hacer desde un centro coordinador para aumentar la supervivencia en parada cardiorrespiratoria también es otro punto muy importante. Pero bueno, lo que nos ha quedado aquí muy claro es que en el centro coordinador debe de haber médico, enfermero y técnico, está clarísimo, y que lógicamente los centros coordinadores deben potenciarse y sobre todo deben darse a conocer, para que así de esa forma pues lo hagamos atractivo a los profesionales y los profesionales pues
vengan solitos, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a mis acompañantes y espero que disfrutáis de lo que queda de congreso.